nueva generación del Mazda 3 cambió para el modelo 2010 y ahora tenemos una silueta mucho más fluida. Esto gracias a los conceptos que ha presentado Mazda últimamente en los autoshows más importantes. Y ahora tenemos un concepto de diseño completamente diferente a lo que es el segmento. La parte frontal, pues se distinguen los faros principales que son un poco más rasgados y la parrilla cambia por completo. Ahora la vemos con un estilo como de sonrisa, es así como lo han descrito medios especializados. Las tomas de aire laterales aportan el nuevo diseño que quiere mostrar Mazda en sus nuevos vehículos. En la parte trasera vemos las calaveras que van muy acorde con los faros principales, así como la doble salida de escape que únicamente encontramos en la versión GT y lo cual se ve muy deportivo. Los interiores de este vehículo la verdad son espectaculares, guarda toda la esencia de la marca, todo ese zoom zoom, aparte de verlo afuera, también lo vemos adentro, con un volante forrado en piel en esta versión, la GT, con todos los botones para no distraernos en el camino, podemos controlar el volumen y la estación, así como las canciones que vamos escuchando, podemos moverle a la computadora de viaje la información que nosotros queramos en cuanto a autonomía, consumo instantáneo, también tenemos el control de crucero, ya que se incluye en este segmento y que lo estamos viendo en los demás automóviles y por supuesto en el tablero tenemos toda la consola de audio, el cual es un sonido premium y que se puede encontrar en este Mazda 3 GT con todo y su caja de 6 CDs y más abajo encontramos los controles para el aire acondicionado y por supuesto en esta única versión tenemos calefacción para los asientos delanteros. Parra también tiene su participación en este Mazda 3 GT y podemos conectar vía Bluetooth nuestro teléfono móvil para no distraernos del camino, únicamente por el lado exterior lo podemos instalar. El motor no se podía quedar atrás de toda la esencia del Zoom Zoom y ahora aporta esta nueva cilindrada de 2.5 litros, 168 caballos de fuerza que se acoplan a una transmisión automática de 6 velocidades, la cual se puede manejar de modo semimanual, que es aquí donde más se disfruta en carretera, pero si queremos la comodidad citadina, la podemos llevar en el modo drive sin ningún problema, así como la dirección es bastante suave y la suspensión se comporta bastante bien en cualquier camino con imperfecciones.